Nos traiga la paz de Dios y tu protección maternal. Virgen María, y tu presencia llena de alegría en nuestro hogar, bienvenido. Recuerdamos más bienvenida a esta vida. Que tu presencia, iluminados por la luz de Cristo, sea llena de alegría en nuestro hogar, bienvenido. Recuerdamos más bienvenida a esta vida. Que tu presencia, iluminados por la luz de Cristo, sea llena de alegría en nuestro hogar, bienvenido. Recuerdamos más bienvenida a esta vida. Que tu presencia, iluminados por la luz de Cristo, sea llena de alegría en nuestro hogar, bienvenido. Recuerdamos más bienvenida a esta vida. Que tu presencia, iluminados por la luz de Cristo, sea llena de alegría en nuestro hogar, bienvenido. Recuerdamos más bienvenida a esta vida. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad.
cantamos Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizará deprisa tus heridas. Te abrirán camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces aclamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y las palabras ofensivas, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y la oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El justo brilla como una luz en las tinieblas. ¿Quién es el justo, clemente y compasivo? Como una luz en las tinieblas, brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. El justo brilla como una luz en las tinieblas. El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre.
No temerá malas noticias porque el Señor vive confiadamente. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Firme está y sin temor de corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará, llenará de gloria. El justo brilla como una luz en las tinieblas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegue a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y prediqué del evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la gente la pise. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los que hay en la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante el hombre, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Siéntense un momento, por favor. Después de escuchar el domingo pasado el programa del reino, las bienaventuranzas, las lecturas de este día vienen a dar el acabo perfecto a través del esplendor de ser cristiano. Esplendor que se perfila a través del símbolo del sabor y de la iluminación, expresado en el Evangelio. Invitación a materializarse en las obras donde Cristo es el máximo exponente. Y propuesta para anunciarle desde la experiencia, desde el poder del mismo Dios. Después de proclamar las bienaventuranzas, Jesús se dirige a sus discípulos y les hace como una petición, un encargo que tendrán que cumplir en cada una de sus acciones: ser sal y ser luz. En la primera lectura, el profeta Isaías nos da la pista para ser luz. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas. San Pablo, en la primera carta de los Corintios, habla de una caridad aún más profunda. Predicar la palabra de Dios sin buscar la vanagloria humana, solo sabiendo que lo que se hace para cumplir con el compromiso evangelizador.
El Evangelio, en cambio, nos ofrece los ejemplos que muestran que los cristianos debemos sentirnos comprometidos con el mundo y no podemos mantener la mirada ausente y distraída o alejada de la realidad. Nos debemos a los demás. Por el bautismo, estamos llamados a ser luz que ilumina, pero también la sal que no puede perder su sabor. De algún modo, los cristianos sabemos que somos responsables del mundo y nada, especialmente el sufrimiento, nos tiene que ser indiferente. La sal no se ve, pero se nota. Se hace gustar, paladear. Además, puede hacer que se pierda el sabor cuando se pone de más y echa a perder la comida. Pero también la sal sirve para conservar los alimentos. Cristo nos exige ser sal. Este debe ser un rasgo característico de los discípulos, el saber dar sabor a la vida. A veces estamos llamados a ser luz. Lo somos de una manera clara cuando profesamos nuestra fe en momentos difíciles. Los mártires son grandes lumbres. Ir a misa ya es ser luz, y la luz siempre se ve, aunque sea muy pequeña. Una lucecita puede cambiar una noche. La luz no se puede esconder. Hay personas que se les ve de lejos, porque sus obras y su compromiso van más allá de las fronteras de nuestros ojos. Los discípulos de Jesús solo podemos ser luz si tomamos la luz de Él, si nos dejamos encender de su pasión, si disipamos nuestras tinieblas con su palabra. La luz, como la sal, también pueden no servir. Cuando mucha luz se aboca a una persona, se puede encandilar y no puede caminar sino caerse, porque no se ve claro el objetivo al que se dirige. Hay la constante queja de que la iglesia ha perdido su dinamismo, su energía y su vitalidad. Una de nuestras tareas actuales será el de volver a salar nuestra fe al calor del Evangelio, de la oración y del clima de la comunidad fraterna. El compromiso, podemos decir, es grande y exigente. Reflexionar seriamente cómo estamos siendo luz en nuestro mundo. ¿Cómo estamos dando sentido y sabor a nuestras vidas y la vida de los cercanos? ¿Y cómo estamos contagiando de evangelio a quienes se acercan a nosotros? En esta mañana, pidamos los unos a los otros, pidamos los unos por los otros al Señor, para que sepamos ser siempre miembros de una comunidad. Sabemos ser sal como María y sepamos ser luz cuando sea necesario serlo. Que nuestro obrar de cada día sea de tal manera que, viendo nuestras buenas obras, la gente glorifique al Padre del Cielo con su vida, sabiendo ser sal y luz para los demás. Meditemos un momento. Oremos, hermanos, al Padre del Unigénito, al Hijo de Dios eterno y al Espíritu Santo, que es fuente de todo bien, para que escuche la oración que hoy realizamos a su persona divina. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Para la Iglesia Inmaculada del Dios Verdadero, extendida por todo el mundo, pidamos la plena riqueza del amor de Dios y la perseverancia en las adversidades. Roguemos al Señor. Para los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres, pidamos al Espíritu de Justicia el deseo de servir con dedicación a sus súbditos y la sabiduría en la toma de decisiones. Roguemos al Señor. Para los débiles que se ven oprimidos y los justos que sufren persecución,
Pidamos a Jesús el Salvador que llene de fortaleza a todas estas personas que la necesitan. Roguemos al Señor. Para nosotros mismos, pidamos al Señor un temor filial, un amor ferviente, una vida feliz y una santa muerte. Roguemos al Señor. Por estas familias que hoy son donantes de las mañanitas, para que el Señor les ayude en sus necesidades, los acompañe en su vida para que sepan ser sal y luz y den testimonio del amor. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que en el sacrificio de la cruz has manifestado como tu sabiduría está por encima de la indiferencia del mundo, escucha nuestras oraciones y haz que comprendamos el verdadero espíritu del Evangelio para que fervorosos en la fe y fuertes en la caridad nos convirtamos en luz del mundo y sal de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a ofrecer a Dios nuestra vida. Antes de iniciar el canto, quienes van a comulgar, pueden levantar su mano, por favor. Gracias. Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforma en nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en su nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo,
en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Evelia Torres Magaña, Rogelio Romero González, Crescencio Torres, Gregoria Magaña, Manuel Heredia, Antonio Heredia, Rogelio Romero, María Luisa González, Lucila Álvarez y Eva Reyes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Ten misericordia de todos nosotros los que estamos aquí presentes. Pedimos en este día especialmente por la familia Cortés Romero y Heredia Romero. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, cantemos la oración que mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la verdad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Gracias, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos su porte y su faz. Y eran mexicanos su porte y su faz. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el anahuac, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el anahuac. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Oremos.
Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues tenemos esa tarea, de saber ser sal y ser luz, compartir el amor de Dios con nuestros hermanos y dar testimonio de la fe en Cristo Jesús. Pues esa tarea la debemos cumplir con nuestro diario vivir, en el esfuerzo de ser cada día mejores discípulos, mejores cristianos y mejores miembros de una comunidad y de una familia. Pues nos consagramos a la Virgen María para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti. En prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te dejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Espíritu Santo. En nombre del Señor podemos ir en paz. Demos de un fuerte aplauso a Nuestra Señora del Cielo. Unidos que vivía como a una cuadra de nosotros, y un día se le muere su papá de ella en Michoacán y se vino a la ciudad de Morelia, Michoacán, por ahí cerca, y estuvo unos 15 o 20 días aquí esta muchacha que se llama Marcela, y regresa para los Estados Unidos, pero con un pequeño problemita que ella no tenía papeles en ese momento. Entonces mi primo estaba un poco preocupado y él me platicaba, oye, dijo, ¿no será peligroso que Marcela se venga por la ciudad de Tijuana para venir acá conmigo? Dice, tengo pendiente y yo no puedo ir al bordo, a la frontera. Le dije, no te preocupes, todo ponlo en las manos del Señor y ella llegará aquí sana y salva. Pues resulta que de repente perdió contacto con ella cuando estaba en la ciudad de Tijuana. 3 o 4 días no supo de ella, no sabía, le hablaba por teléfono a ciertos contactos, a ciertos coyotes y nadie le contestaba. La señora Marcela se había perdido en la ciudad de Tijuana.
Entonces el primo, como no podía venir a la frontera, no podía acercarse más que a la ciudad de Los Ángeles. Entonces él me hablaba y me decía, ¿cómo ves? Dijo, ¿qué hago? ¿A dónde voy o a quién le hablo? ¿Hablo al consulado mexicano o a quién le hablo para que me ayude? Le dije, no, pues el consulado mexicano pues no te va a poder ayudar porque no sabe nada de ello. Le dije, lo único que podemos hacer es pedirle al Señor que te ayude, que aparezca ella. Y con mi mujer íbamos y lo visitábamos y él estaba llorando, siempre llora y llora. Y mira, me preguntaba, ¿no podrás ir tú a Tijuana? Le dije, ¿pero a dónde voy? La ciudad de Tijuana es grandísima. Le dije, ¿a dónde voy? No tienes ni siquiera a dónde iba a llegar ella para ir a preguntar si llegó, pasó por aquí o qué es lo que sucedió con ella. Entonces se agarraba llorando, me hablaba. Ese día, recuerdo, fue una tarde que llegamos, después de que ya le había hablado 2-3 veces por el día, y ya decidimos con mi mujer, vivíamos cerca, y vamos a consolar a nuestro primo, que se llama José Luis. Llegamos y nomás nos vio y empezó a llorar y dijo, ¿cómo ves? Dijo, pues Marcela no aparece, dijo, no la puedo encontrar. Y le dije, oye, ¿por qué no nos ponemos a rezar el rosario en vez de estar llorando? Y le pedimos a nuestra Madre María Santísima que interceda ante su Hijo para que pues nos ayude en este momento difícil. Ahí es donde debemos de poner nuestra fe, cuando hay una situación delicada. No cuando todo está bien, no cuando no hay enfermedad, no cuando hay ningún problema, le dije, sino cuando hay un problema como este que tú tienes en este momento. Le dije, nuestra Madre María Santísima, le dije, es milagrosa, le dije, ella nos podrá ayudar. Y pues sí, empezamos a rezar el rosario, mi mujer, yo y él, y estábamos, él a veces rezaba y a veces estaba llorando, pero continuamos con el rosario. Estábamos terminando el rosario y ya nomás se agachó y se sentó en su silla y se quedó, pues siguió llorando, ¿verdad? Entonces yo tratando de consolarlo, no teníamos ni 2 minutos, hermanos, cuando sonó el teléfono y era noticias de ella, que ya había pasado, estaba en Los Ángeles. Después de 3 o 4 días de perdida, nuestra Madre María Santísima escuchó el clamor de sus hijos, intercedió ante su Hijo y apareció su esposa, y él ya lloraba, pero ya lloraba de gusto. Nuestra Madre María Santísima dice, no estoy yo aquí, que soy su madre. Entonces siempre debemos acudir a ella. Cuando nos acerquemos a nuestra madre, acerquémonos con esa fe de que ella siempre está escuchando cuando nosotros le pedimos, y ese clamor lo lleva a su Hijo para que su Hijo pues haga lo que tiene que hacer con nosotros. Amén. Así que eso era todo. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra Madre María Santísima. Fuerte. Claro, otro al Señor Jesús, que es el que hace el milagro. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias.